tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de pesca aquí en su canal. Sean bienvenidos todos. En esta ocasión les voy a hablar de un equipo que yo utilizo desde el kayak. Les voy a mostrar el primero. Es una vara de 6,6 pies. Se llama Daiwa Air X. Espero que se alcance a ver ahí. Es una vara que realmente me ha gustado mucho. Muy ligerita. Las especificaciones son las siguientes. Un peso de señuelos de 1 cuarto a 3 cuartos de onza y línea de 6 a 15 libras. Yo utilizo línea de 20 libras, excediendo un poquito lo recomendado, no hay ningún problema por ahí. Solamente hay que tratarla bien. La estoy acompañando con este Daiwa BG tamaño 2500. Es un carretito muy 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 bonito que la verdad se desempeña muy bien. Está muy suave, son 7 baleros. Tiene un drag, me parece que de 12 o 14 kilos, no recuerdo, perdón, 14 libras, no recuerdo muy bien. Este lo utilizo más que nada para la pesca en el estero, desde el kayak, por la comodidad, por el peso que tiene. Obviamente hay otros carretes que son más ligeros, pero este carrete me gustó demasiado. Entonces, así le queda a la cañita, es un combo muy muy bonito. Entonces este es el combo que yo utilizo para el kayak. Más adelante, dependiendo del tipo de pesca o de los videos que voy a estar subiendo, les voy a ir mostrando mi demás equipo que utilizo para la diferente modalidad. Entonces vamos a dejar de lado este combo, ahorita les muestro el siguiente. Okay, esta es mi otra vara, es una Berkley Lightning Rod Shock de 6.6 también. Esta es una acción medium, lo que la hace un poquito más flexible. Entonces, por esta razón, esta caña casi no la utilizo, pero en condiciones donde tengo que utilizar paseantes, me gusta más utilizar esta caña. Esta la acompaño con este carretito Pen Clash, un carretito verdaderamente bonito. Sí, me encanta también en los colores negro y dorado de Pen, que a mi gusto uno de los mejores, de las mejores combinaciones. Entonces esta cañita la combino con este carretito de igual 2500. Sí. Estas son las dos cañas que yo utilizo para la pesca en esteros, desde el kayak o desde la orilla también, pero para presas menores, pueden ser jureles pequeños, robalos. Yo creo que eso es más que nada lo que podemos buscar con ese tipo de cañas, animales que no puedan exceder el peso y que nos arriesgue a romper nuestra caña. Bueno, voy a pasar a mostrarles cuáles son algunos nudos de los que yo utilizo para los que me preguntaban por ahí. Ok, vamos a pasar a mostrarle algunos de los nudos que yo utilizo. Básicamente yo utilizo dos tipos de nudos nada más, el nudo Rapala y otro nudo que no sé cómo se llama, pero ahorita se los voy a mostrar. El nudo Rapala lo utilizo yo para señuelos que no tienen una argollita como esta, ¿sí? A esos son los que yo utilizo un nudo Rapala. Los cabezales los utilizo el nudo Rapala, y los señuelos que tienen argollitas como estas, aquí utilizo otro tipo de nudo que ahorita se los voy a mostrar. El nudo se llama clinch, ya me acordé, clinch, ahí se lo dejo ahorita, ahí se los pongo. Vamos a introducir nuestro líder aquí dos veces, ya lo pasamos una vez y después lo pasamos otra vez. ¿Sí? Nos va a quedar un loop. Tomamos con las yemas de los dedos esta parte para que no se nos deshaga el loop, y esta punta del líder le vamos a dar cuatro vueltas, una, dos, 3, 4. Cuando tengamos las 4 vueltas, vamos a meter por los dos loops que se hicieron aquí. A ver si alcanza a enfocar la cámara. Metemos, tomamos con el dedo y jalamos. Y lo vamos armando poco a poquito. Vamos empujando hacia abajo, vamos empujando. Yo lo que hago es humedecer esta zona de aquí y tirar con los dientes aquí. Entonces eso lo voy a hacer aquí atrás de cámara, no se va a ver bien, pero humedezco aquí y tiro esta punta.
ahí cierra nuestro nudo y ya nada más es cuestión de cortar el excedente. A ver si se alcanza a ver. Ahí está. Cortamos el excedente y listo, tenemos nuestro nudo ya hecho. Este nudo lo utilizo cuando los señuelos, les repito, tienen esta argollita. ¿Por qué? Porque pues no es un nudo que necesite que esté moviéndose, entonces la acción se la da la argolla. Entonces vamos a pasar al nudo rapala, que utilizo normalmente para señuelos que no tienen argollitas como estas. Ok, para el nudo rapala vamos a hacer lo siguiente. Tenemos aquí, como ya les había comentado, un cabezal que no cuenta con la argollita, viene únicamente así, y necesitamos que este cabezal tenga una acción libre. Entonces, si nosotros atamos un nudo como el que acabamos de hacer ahorita al paseante, ¿qué va a pasar? No va a tener ese movimiento libre y por lo tanto la goma no va a tener la acción tan errática como nosotros la deseamos. Entonces vamos a hacer un nudo de lazo que se llama nudo rapala. Vamos a hacer lo siguiente: hacemos primero una gasita y nos va a quedar el loop. Ahí está. La punta la vamos a introducir aquí en nuestro cabezal o cualquier otro señuelo que no tenga argolla, y vamos a introducir la punta por arriba del loop que lo atraviese. Ahí está, miren, lo tomamos, podemos sostener los dos aquí el loop junto con la línea, que nos quede así, y vamos a dar 3 o 4 vueltas. Yo acostumbro a darle 3 vueltas. Empezamos 1, 2, 3 y regresamos por la parte de abajo. Habíamos empezado, entró por la parte de arriba, pero ahora regresamos por la parte de abajo. Tomamos la punta de este lado y jalamos. Jalamos, jalamos, jalamos. Humedecemos también. En este caso no lo voy a hacer porque ya quedó hecho. Y ya quedó hecho nuestro nudo. Nada más cortamos el excedente y quedó nuestro nudo rapala ya hecho. Esos son los dos nudos que yo utilizo junto con el equipo que les mencioné. Espero que les haya gustado el video. Les voy a dejar aquí una de las capturas que tuve hace un par de semanas en un estero secreto en que fuimos a pescar por primera vez, y que nos dio, digamos, que una pesca un poquito difícil, pero que al final pues pude pegar ese robalo. Entonces se los pongo aquí, amigos, espero que lo disfruten. Cualquier duda pueden preguntar ahí en los comentarios, ahí vamos a estar. Si les gustó el video, pues ahí espero su like. Les encargo también que se suscriban al canal y compartan con sus amigos. Ya casi llegamos a los 400 suscriptores, entonces ahí vamos poco a poquito con el canal. Gracias a ustedes. Entonces, hasta la próxima, amigos. A ver, vamos a grabar el video.